Thank <music> you. Buenos días para todos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a las personas que me han venido escribiendo. Ya. Muchas gracias, sí. Veía que me, que me escribían y me, y me están llamando, pero es porque estaba hablando con el micrófono apagado. Mil disculpas. Mil disculpas. Les decía... Les daba la cordial... Les daba la cordial bienvenida al, al ciclo de conferencias y... Le, en ese momento estaba presentando a Rodrigo de antemano mil disculpas a toda nuestra audiencia y a Rodrigo también que dejamos el micrófono en mute, tanto que lo preparamos y dejamos el, micro, el micrófono en mute. Así que muchas gracias a las personas que me estaban escribiendo por el WhatsApp, a los que me estaban llamando en Telegram y, y me imagino que él que debe tener inundado el WhatsApp también de mensajes indicando que tenía el micrófono apagado. Eh, muchísimas gracias a todos por... Por ese recorderis. Bueno, les daba la bienvenida al ciclo de conferencias y que como ustedes saben es organizado por el grupo de investigación en finanzas y sostenibilidad de la Universidad Nacional de Colombia y les decía que el ciclo de conferencias es un espacio de reflexión académica que pretende que los asistentes, en especial los estudiantes, tengan una mejor comprensión de los fenómenos económicos, financieros y sociales. Los invito para que se suscriban al canal. Eh, y activen la campana para recibir todas las notificaciones de todas las actividades que realizamos en el grupo de investigación. De igual manera, los invito cordialmente para que sigan las cuentas de Instagram de la Sociedad de Estudiantes de Economía y del Grupo de Finanzas y Sostenibilidad, en el cual eh, eh, mantenemos informados acerca de todas las actividades, tanto de la Sociedad de Estudiantes de Economía como del de, eh, el grupo de investigación. De hecho, los invito para que... Eh, para que sean seguidores del, del, de la cuenta de Instagram de la Sociedad de Estudiantes de Economía. Ellos en estos momentos están, están eh, eh, emitiendo un programa. Eh, tienen un, una, una sección de Instagram TV. Los invito para que los sigan también y vean las, las entrevistas que ellos tienen. Son entrevistas cortas de 5 minutos, aproximadamente 5 o 7 minutos. Eh, los invito cordialmente para que también los, los sigan a ellos. Les decía que hoy nos acompaña Rodrigo. Rodrigo es un experto en temas de ASG, tiene más de 15 años de experiencia profesional. En la actualidad es eh, director de GEA Global en el área de, de finanzas sostenibles y cambio climático. Eh, Rodrigo es capacitador en United Finance en finanzas eh, sostenibles y riesgo climático. Es profesor en los diplomados de finanzas sostenibles y cambio climático en la Universidad de Finisterra y en la Universidad de Chile, respectivamente. Rodrigo es una persona eh, experta en temas de finanzas sostenibles, como les digo. Yo nos va a compartir toda su experiencia en una conferencia que la hemos denominado Finanzas Sostenibles y una Merada en ETF. Rodrigo, eh, bienvenido al ciclo de conferencias. Es un gusto tenerlo en nuestro espacio. De antemano, mil disculpas a ti y a toda la audiencia por este impasse. Pero esto no hay nada que no podamos controlar y que no podamos superar. Hola, ¿me escuchas Juan David? Sí. Perfecto. Dale, no, eh, muchísimas gracias, no te preocupes, es verdad. En Backstage estuvimos preparando y al final nos quedamos tan tan, tan bien preparados que hasta nos olvidamos de, de sacar el mute de los micrófonos. Pero no, antes que nada, agradecer la invitación a Juan David y a la Universidad Nacional de Colombia. Es un placer poder participar de, del ciclo de conferencias. Y poder aportar también uno con, con un grano de arena no, no muy grande, pero sí en cómo ve y que las cosas que están pasando hoy en día, más que nada en el sector financiero. Um, no sé si quieres pasar a la presentación. Um, perfecto, perfecto. Y, dile. Eh, Rodrigo, eh, por último, eh, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir tu conocimiento, por compartir tu tiempo con todos nuestros estudiantes, con toda nuestra audiencia y estamos seguros que este, este es un tema muy pertinente en el área de finanzas sostenibles que va a traer mucho conocimiento teórico y aplicado a todos aquellos que nos acompañan. Bienvenidos. Vale, Muchas gracias. Ahí, déjenme ahora, estamos en la presentación, sí, perfecto. Bueno, eh, antes que nada voy a hacer, ahí ya pueden ver más o menos de qué va a tratar la presentación, un poco de contarles que es GEA Global hacer una introducción después en lo que es finanzas sostenibles y ahí se haciendo una bajada en lo que es ETF, pero una bajada más macro sobre los ETF para entrar en ETF más específicos eh, ESG o SG. Y por último, un, un tema ahí que lo llamé herederos que de a poco irán viendo la, la línea de la presentación. Hablando un poco de GEA Global, ¿qué, qué es GEA Global? Es una empresa de asesoría, una consultora que presta justamente servicios en materias de finanzas sostenible, inversión responsable y evaluación de riesgos ESG. Eso es con foco full en, en sector financiero más que nada. También de due diligence socioambientales. Esto es para cuando, por ejemplo, una institución financiera quiere financiar un proyecto o un banco y tiene que hacer los due diligence socioambiental en base a normas de principios de Ecuador o si no las normas de empeño IFC, en su, en su gran mayoría. Y eh, además también eh, asesora a empresas en materias de desarrollo sostenible, esto ya es un poco más a cualquier tipo de, de industria y empresa, productora, extractiva, etcétera no, no solo el sector financiero. Eh, si vamos a diferentes proyectos que, que se han desarrollado como para tener una, una idea más o menos en lo que corresponde a finanzas sostenibles, la realización de una hoja de ruta de riesgos ESG e inversión responsable para una empresa financiera de, de pensiones eh, vitalicias, es decir, como para pensionados, casi como una FP o AFORES, como se dicen en, en Colombia también. Diseñar o implementar estrategias de, de productos que financien los proyectos de energías renovables no convencionales, que les llaman en Chile, para, para el sector de las pymes también, por ejemplo. Eh, a un banco desarrollar el sistema de gestión de evaluación de riesgos ESG para casi todas las carteras, desde project finance, segmentos corporativos, grandes empresas, eh, construcción inmobiliaria, concesiones, y cómo ellos incorporan los criterios en, en el negocio. Esto siempre va muy enfocado hacia el negocio de, de la empresa. En due diligence, por ejemplo, también generar un programa de, de gestión de riesgos ambientales y sociales según como les mencionaba, las normas de desempeño IFC y principios de Ecuador. Esto, hoy en día, los proyectos, la gran mayoría de proyectos de gran envergadura lo tienen que cumplir para poder conseguir financiamiento. Entonces, es una exigencia que, que se le están poniendo cada día uno a uno, a los desarrolladores del proyecto. Y en lo que es más en asesoría, por ejemplo, de desarrollo sostenible, acá ya puede ser en materia de de eh, mucho en lo que es eh, de reporte, por ejemplo, también en los reportes de sostenibilidad, cómo la distribución del valor de, de la empresa que genera se distribuye en los diferentes stakeholders, que eso es un, la huella de valor, que es un, una metodología diseñada por un ex socio de Price, por ejemplo. Y también de participar en, en reportes integrados y asesorar a las empresas en cómo comunicar esto hacia, hacia los diferentes stakeholders. Hoy en día, GEA Global además mantiene alianzas con, con la Bolsa de Santiago, esta es una muy, muy reciente justamente, y además pertenece también del Círculo de Finanzas Sostenibles en Chile, que es un grupo eh, por empresas, justamente con, por diferentes empresas, eh, que lo que incentiva es tratar de generar más conciencia, conocimiento, y que se incluyan cada vez más los criterios SG y las finanzas sostenibles dentro del sector financiero en Chile, y como podrán ver, uno de los promotores o quien organiza todo esto es en base a UNEPFI, justamente es quien, quien está en este círculo también. Entonces, es algo que, que tiene una espalda y un respaldo muy, muy grande y que la idea es llegar a las diferentes empresas de, de Chile dentro de lo que son las finanzas sostenibles. Pero entrando un poco más en lo que nos lleva a la, la conversación de hoy, veamos a ver, OK, ¿qué son las finanzas sostenibles? Porque hay mucha gente que puede estar escuchando y capaz que no manejarse muy bien del concepto. Hoy en día, acá voy a mostrar tres definiciones de finanzas sostenibles, pero uh, yendo a la base, se puede decir es que se incorporan en el sistema financiero los criterios ASG, eh, en español es ambiental, social y de gobierno corporativo, en inglés se llaman ESG, Environmental, Social y Governance, este, dentro de la operación y lo que es la toma de decisiones, es decir, que entren en los procesos, en el día a día, en la forma de hacer los negocios. Una de las definiciones que acá pueden ver justamente es la de UNEPFI, que es la que, eh, que crea y valora y transactiva financieros de, de generar riqueza. Y también va muy de la mano de lo que es este, un poco del concepto de desarrollo sostenible en una economía inclusiva y ambi ambientalmente sostenible. Es decir, que no genere los recursos para, para las generaciones que vienen más adelante, no, no consumir de, de forma eficiente los recursos. Las, una segunda es la del fee sustainable finance que esta es eh, ya va más a muy específico a cualquier forma de servicio financiero que justamente integre los criterios asg en las tres definiciones que les voy a mostrar van a poder apreciar de que el factor común es que estén los criterios asg obviamente pero también acá se busca beneficiar eh, tanto a los clientes como a la sociedad en general siempre se busca un fin común que no es solamente la rentabilidad, sino cómo se los impactos que generan. Las finanzas sostenibles no se quedan en la rentabilidad. Hay muchas personas o a veces dicen como que, ah, pero las finanzas sostenibles, eh, uno de los mitos que hay que habría que romper es que me va a ir contra la rentabilidad. No, todo lo contrario. En un largo plazo, cuanto más apliquen finanzas sostenibles, es mucho más este, rentable y además para la sobrevivencia de la propia empresa. Y la tercera definición que creo que es la que que me gusta más o menos a mí en lo personal, a, a Rodrigo Varela pueden ver, este. bueno, esto también demuestra de que existen diferentes taxonomías, ahora la comunidad económica europea sacó su propia taxonomía, eh, acá en Latinoamérica no hay, hay que ver, y es algo de que también muchos inversionistas o empresas dicen, ok, pero no es cuál es la definición exacta, cuál es la taxonomía que existe, ¿no? Pero esta definición que es la de del Financial Sustainable, de justamente la comunidad europea, eh, a mí la que más me gusta es porque no solamente integra los factores a, a SG, sino de considerar a las finanzas como un desarrollo sostenible, pero sino por el tercer punto, que dice que aborda más lo de largo plazo que les acabo de mencionar, pero sino también incluyendo la innovación tecnológica, también habla de mitigación del cambio climático y la definición en realidad, voy a ser en esto, es un poco más largo, hice la, un resumen acá, habla de la construcción también, de las comunidades, etcétera. Pero lo que me gusta de esta es que toma un punto que para mí es clave, que es la tecnología. Como hoy en día la tecnología también, eh, uno se va apalancando en la tecnología, en lo que es desarrollo sostenible. Y bueno, ya lo estamos viviendo en cómo se está dando esta misma este, conferencia, este webinar, a través de la tecnología, por el COVID, como nos dejó a todos encerrados. Así que eso vendría a ser como una introducción a lo que uno puede entender de lo que es, ok, ¿de ¿pero qué estamos hablando cuando hablamos de finanzas sostenibles? Si uno lo lleva más. A cómo puede ver el uso del recurso de una empresa para se decir, ok, hago finanzas sostenibles, consideramos el tema ambiental, social y económico, que son los tres pilares del desarrollo sostenible, pero también acá se considera lo que es gobierno corporativo, y ahí pueden ver otros ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pueden estar ahí, que son los objetivos de, de las Naciones Unidas, que más de 193 países han firmado, eh, Chile uno de ellos, eh, Colombia también en cómo va a decir, ok, vamos todos en un, en un mismo barco hacia un mismo lado. Y si uno empieza a ver cómo es la, lo que mencionaba recién, el uso del recurso para decir, ok, cómo se va haciendo acumuli, a, acumulado esto, según lo que puede ser en lo ambiental la mitigación del cambio climático o adaptación al cambio climático o cualquier otro tema ambiental, en un principio estaría lo que es el financiamiento en economía baja en carbono, los gases de efecto invernadero hoy en día tan tan conocidos con el tema del de cambio climático y que les estamos viviendo todos, cómo están afectando. El financiamiento climático, ese ya incorpora, además de la mitigación, también a la adaptación en aspectos del cambio climático. Ahora vamos a ver las definiciones de estos conceptos. Eh, finanzas, también financiamiento, finanzas verdes, ya habla de otros temas ambientales. Y el último que incorporaría todo ya lo que estamos hablando de financiamiento sostenible, lo que es el, justamente para el desarrollo sostenible, que ahí se linkea, como les mencionaba recién, con el tema de, de gobierno corporativo y de los objetivos de desarrollo sostenible. Entrando en materia de lo que vendría a ser para la economía baja en carbono, eh, ya pueden ver que el, el, el origen del dinero puede ser de cualquiera de esas que viene de ahí que puede ser público, privado o alternativo, pero a lo que va, a lo que apunta de forma específica es a eh, low carbon, es decir, a economías bajas en carbono y justamente generar, eh, buscar la reducción de los gases de efecto invernadero. Para lo que es financiamiento climático, el mismo origen de lo que puede ser el, 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 el dinero, de dónde puede ser el financiamiento. Pero aquí ya pueden ver que, por ejemplo, es para impacto del cambio climático, no solamente los gases de efecto invernadero, sino justamente para temas de cambio climático. Acá ya pueden entrar otro tipos de, de conceptos a financiarse, eh, que pueden ser también este, cómo pueden verse afectados cualquier, no sé, una producción de hoy en día en Chile, por ejemplo, se está viviendo una sequía hídrica bastante fuerte en la zona central de, de Chile. Eh, y eso también es uno de los resultados del cambio climático que afecta a producción de palta por ejemplo por lo tanto el precio de la palta se dispara o es mucho más caro la frutilla etcétera bueno financiamientos de que tratan de apalear justamente esos impactos de reducirlos o, o minimizarlos y después el de finanzas verdes que acá ya se requiere a cualquier instrumento financiero acá ya es algo que, que es mucho más amplio eh, que justamente también eh, Ahí pueden ver de, el origen también, disculpen, de, del dinero, y puede ser para recursos naturales eh, renovables o la protección del medio ambiente. Acá ya va a uh, un, un paso más amplio, que, que puede ser de la protección de, de espacios, no sé, por decir algo, de, de humedales, que generan también ciertos. En Chile, por ejemplo, hablo en Chile porque estoy instalado en Chile, obviamente. Eh, hoy en día se, se sacó una ley para protección de humedales eh, que, que generan un. un, un o sea, dentro del ecosistema de biodiversidad tienen un rol muy, muy importante. Así que, este, pero eso son para tener una idea de cómo es las finanzas sostenibles, cómo se van aplicando y cómo se pueden ir bajando dentro de los de diferentes niveles. Si entramos un poco más a lo que es el contexto, a ver qué es lo que está pasando hoy en día, entonces, tanto a nivel este, mundial o, o nacional, esto lo pueden aplicar también dentro de sus diferentes países, los diferentes escuchas. Me imagino que la gran mayoría hoy en día caen a ser de, de Colombia o, o de Chile también. Si empezamos a analizar un poco el contexto, está este informe que es del World Economic Forum, está el del 2019 y el 2020, eh, en el cual muestran cuáles son los riesgos globales en términos de probabilidad. Es decir, qué riesgos hoy en día se podrían dar a nivel global, valió la redundancia, y que tienen una mayor probabilidad de darse, además. Si pueden ver, eh, capaz que no, 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 no sé si se lee bien las letras, pero del 2017 al 2018, cómo han ido cambiando. Obviamente los verdes son los que están asociados a temas ambientales. Después está, por ejemplo, no sé, en el 2018, un aspecto que hoy en día para mí también es importantísimo, que es el tema del ciberataque con el tema de las tecnologías. También ahora que se viene la, la tecnología 5G, etcétera, no, no falta el que echa la ley, echa la trampa, empiezan a, a hackear. Y, y bueno y todo la, lo que es la, la información la big data que hoy en día es un precio que, que se pueden se venden bases de datos de big data etcétera bueno los ciberataques pueden generar muchos problemas pero si pueden ver cómo van cambiando ya en el 2019 ya eh, extremos eh, eventos extremos del clima se mantiene empiezan a haber además de na, desastres naturales también eh, fallas para la adaptación del cambio climático y dije justamente ahí, una, ok, pero ¿qué es lo que está pasando en el 2020? Y les digo, ¿qué se les ocurre que sería el 2020? ¿Qué pasa en el 2020? Ya son todos riesgos proba de términos de probabilidad asociados a temas ambientales. Clima extremo, eh, después eh, desastres naturales, pérdida de biodiversidad el human made environmental disaster, es decir, lo que nosotros como seres humanos estamos generando en el medio ambiente, qué impacto estamos generando, ya este ejercicio que hace el World Economic Forum demuestra de que estamos teniendo un problema que no se puede dejar de lado, y es el ambiental y el cambio climático. Y no es el que ah, bueno, pero a mí por qué me va a afectar si estoy en tal zona. No, no. Esto es como dicen el efecto mariposa, el aleteo Termina con el tsunami. Esto ya es el cambio climático ya es riesgo para todos. Y dentro de las finanzas sostenibles, quien no incorpore una empresa financiera, una institución financiera, estos conceptos no los arraigue dentro de su ADN, no los ponga dentro de su proceso de negocio, le va a terminar siendo mal o le va a costar bastante más o va a, asumir, o va a tener riesgos que capaz que nunca los midió y nunca los asoció y capaz que le terminan perjudicando financieramente. Esto hay que decir que también siempre genera en una segunda derivada pérdida financiera. Y además también genera oportunidades. Es algo que, que hay que considerar. <laughs> si uno lo ve como en un mapa, acá justamente tienen el impacto y la probabilidad, el eje de las y, el impacto de las x, la probabilidad. El peor cuadrante es el superior derecho. Y ahí es donde pueden ver justamente todo lo que es de eventos climáticos, fracaso en la mitigación, los desastres naturales, los ciberataques también tomando mucha fuerza en el tema. ¿Por qué? Porque la tecnología es lo que hoy en día nos apoyamos cada vez más. Hoy en día una persona sin teléfono celular, estamos, nos guste o no, somos es parte de nuestro cuerpo, es una extensión más que, que tenemos en, en nosotros. Este, ni que hablar de la crisis del agua, les acabo de mencionar el, el ejemplo de Chile. Chile es uno de los países que, que con los aspectos del cambio climático va a tener, o ya tiene, mejor dicho, eh, muchos, muchos riesgos, por decirlo así. Por, por cómo es Chile, además, ni que hablar que son 8.000 kilómetros de, de tierra que con todos los climas. Entonces, eh, le, le afecta demasiado. Eh, y ahí pueden ver justamente cómo se ven: eh, un, es una diagonal que va desde la izquierda hacia la derecha, en las diferentes este, riesgos y probabilidades de esos riesgos globales. Por lo tanto, nos afecta a todos. Acá estamos todos en el mismo barco y a todos, de alguna manera, nos va a terminar pegando y afectando. Esto también es otro tema dentro del contexto, que qué es lo que pasa. El sistema financiero hoy en día, este es el Elden mantras el barómetro del 2020, te presentan el sistema financiero o a todas las que son instituciones financieras como que les está yendo bastante mal además. Le Están teniendo, dicen que el 50% como que hace más daño que bien al mundo el sistema financiero. Y si uno lo ve comparado con otras industrias, eh, está peor. Está en la cola, está atrás del todo. Como pueden ver a la izquierda, ahí está el sistema financiero con el peor puntaje, versus que el tecnológico, por ejemplo, es lo que hoy en día está mejor. Y, y bueno, no sé si entramos más en, en términos de, de lo que se podría decir que son eh, índices, que ahora vamos a entrar un poco, o no sé, o el, o el Nasdaq, la tecnología, todo el mundo dice, o expertos decían que capaz que está subiendo muy rápido. O si sea, uno ve cómo viene el rentando, está increíble, ahora con el tema del COVID también, pero. Eh, dicen que se podrá venir una burbuja o no, qué es lo que va a pasar, viene demasiado bien por mucho tiempo. Eh, bueno, pero igual, si lo ven, en, en este índice, en este estudio, perdón, sigue mostrando que sí, es el que mejor está el, el tecnológico, comparado con lo que puede ser, no sé, el de energía que está ante penúltimo también. Pero eso es lo que uno, como para tener una idea, ok, ¿dónde estamos parados además en estos temas, en lo que es el, el sistema financiero a nivel mundial? ¿Qué es lo que pasa también? Acá tienen a Eric Sosheim del Penuma, de, de que dicen, el sistema financiero no puede quedarse atrás tampoco. ¿Por qué? Porque el sistema financiero llega a todos lados. Es decir, es el que sí o sí tiene que tomar un papel, eh, un rol importantísimo, porque eh, la todas las economías se mueven por los sistemas financieros y justamente, como mencionaba recién, llega a todos lados, es el que llega a todas las industrias es el que puede hacer mover esto como un círculo virtuoso, justamente, y decir, ok, pero si yo quiero ver que una industria que genera un impacto para el cambio climático, gases de efecto invernadero, yo como institución financiera puedo empezar a demandar. Y además también, ¿por qué? Porque alguien me va a empezar a demandar a mí de que le exija a mi cliente, de que, ok, ¿qué es lo que están haciendo en estos aspectos? en lo que es de cambio climático o gases de efecto invernadero o eficiencia energética o lo que uno pueda llegar a ver o en temas de comunidades o sociedad o inclusión o diversidad, es muchísimo. Entonces el sistema financiero también uno lo puede ver dentro de la OSD. Este, en estos años va a tener que tomar un, el estandarte, como dice, para hacer cambiar al mundo. Y no solamente porque tengan ganas porque a veces me dicen, ok, aquí está primero el huevo o la gallina, ¿O, es, o por un garrote o por una zanahoria. Pero ahora, más adelante, igual voy a ir mostrando de que de alguna manera esto ya se está, es una, una pelota que se va armando y ya no se va a poder frenar, ya está. Y esto ya vino. Entonces, hay que ver cómo uno se va adaptando a esto. ¿Cuáles son también los diferentes drivers para decir, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué te voy a incorporar? los criterios ESG, que es lo que me lleva a incorporar los criterios ESG. Dentro de esos drivers tenemos, por ejemplo, lo que es los inversionistas digo, de recursos y clientes que impulsan a las instituciones financieras a decir, hey, quiero que esto esté, porque yo como, no sé, una FP que son las de jubilaciones en Chile, todo el mundo hoy en día puede saber en qué fondo está, si en un más riesgoso que se la o el menos riesgoso que se lee. Pero si uno le pregunta al como un mortal de a pie en la calle, hey, pero tú sabes en qué fondo estás, pero ¿sabes en qué invierten la plata? ¿Sabes si invierten en armamento o si invierten en una empresa que fue cuestionada o multada por trabajo infantil o porque tiene problemas con este, los sindicatos o porque tuvo un problema ambiental de, de derrame como hay o como pasó en Brasil de derrame este, de, de, de petróleo. Hay muchas cosas que no se saben, pero uno igual confía en cierta manera y pone la plata ahí, y es la plata de la jubilación. Entonces también hay algo que, que va a, a, y lo vamos a ver también, que es de la, de la información, de la transparencia, de qué es lo que se está divulgando y qué es lo que no se está divulgando. Otro que pocos por, eh, inversionistas consideran a los factores ASG como medio oportunidades. Hoy en día, el cambio climático mueve más de 43 trillones de activos. O 47 billones eh, de dólares por año. O sea, hay oportunidades además de negocio. No simplemente quiero disminuir riesgos porque además no hay planeta B, sino como decir, ok, pero hay una oportunidad de negocio de entrar en ese nuevo nicho. Eso muchas instituciones financieras tampoco las ven a veces. Ni que hablar de que quienes mejoren su perfil ESG van a ser pioneros. Siempre que haga estos pasos, primero queda en primeros lugares en la fila y quedan mejor posicionados y parados. Eh, lo otro, que también el, el punto D es muy importante y no menor, de que esto no se vea como el greenwashing, como un marketing, ah, que me quiero vender como que hago bien y esto y lo otro. No, no, no. Esto tiene que ser parte del proceso, de los negocios, del ADN, de la forma en que de, toman las decisiones, no simplemente marketing. Es decir, si yo soy, eh, me parece perfecto que puedan pintar un banco, no voy a decir ningún nombre ni nada, pero que ya no, nosotros pintamos los bancos de una plaza. ¿está? Es buenísimo, porque para la comunidad... Es muy bueno, pero ¿qué pasa si están financiando eh, proyectos mineros que son o termoeléctricas, que son la, las de carbón, que generan todos los gases de efecto invernadero y no miden ningún riesgo o impacto ambiental ahí? Claro, tu negocio no es pintar bancos, tu negocio es financiar. Y si en tu negocio, en tu giro, no lo haces, es que ahí ya tienes un problema. Y eso es algo que todavía <coughs> en varios lugares no se está viendo o no lo están divulgando. Capaz que lo tienen, pero no lo divulgan bien. Otro es el de inversionistas investigar el invertir en, en criterios ESG. Eso lo vamos a ver, es uno de los puntos justamente de, de la, del webinar de hoy. Es decir, OK, ¿quién es el nuevo consumidor? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Hacia dónde apunta? Eh, inversionistas también, bueno, es, va de, relacion, relacionado con el punto que le sigue, que es de, que esos, ex, esas personas exigen al, al asset manager a decir, eh, Doy la plata, invierto contigo, pero empiezo a integrar los criterios SG, pues si no, no, no voy a invertir. No solo inversionistas, personas naturales, estábamos hablando también de institucionales, cuando invierten en las empresas, ya están empezando a exigir, decir, ok, demuéstrame un banco en Latinoamérica, un banco acá en Chile, o en cualquier otro lugar, eh, si dice, ok, quiero ir a, a pedir una línea de crédito. Sin desmerecer ningún país, pero muy difícil que vaya a pedirle la Argentina hoy en día o a Venezuela. Si se va, se va capaz que a pedirle a Europa o a Estados Unidos. Y ahí quien le dé la línea de crédito, quien le ofrezca, decir, ok, pero muéstrame tú qué estás haciendo en estas materias. Ni que hablar que en Europa o en los países nórdicos están bastante, por no decir años luz, de lo que es Latinoamérica. Pero bueno, hacia allá vamos también. Y por último. Que justamente lo, lo mencioné en, en otro momento, es decir, que haya más data, que haya mejor calidad también, que es lo que presentan. Los reportes de sostenibilidad de las empresas son muy buenos, pero a veces me presentan información cualitativa, pero no me la asocian con la información financiera o contable, o no se ve reflejado lo que realmente estás haciendo en esos aspectos, en, en una cifra, que al fin y al cabo puede ser para el, el no sé, para el que eh, trabaja como relación con inversionistas. Quiere ver ese dato para tomar la decisión de invertir o no invertir. Por lo tanto, hay diferentes drivers que sirven para empujar a decir, ok, ¿por qué voy a incluir los criterios ESG en, en mi proceso, en mi empresa, en la, en, en la institución? Permiso, tomar un poco de agua. Así, entonces podemos ver más o menos cómo bajan lo que es el tema de finanzas sostenibles. Si vamos a los ETF, que al fin y al cabo dijimos, ok, ya me queda claro lo que es un poco de finanzas sostenibles, veamos lo que es ETF. Y primero decir, antes de entrar los ETF con focos ESG, veamos, ok, ¿qué es un ETF? Un ETF, ahí ya dice la palabra, es el Exchange Traded Fund, eh, a, simplemente a, a modo de nota, antes eran ETP, antes eran con product, no con, con fund. ¿Y qué es? Es un híbrido, es decir, es, es un fondo índice que cotiza. Y se trataría como una acción. Eh, por eso digo que es, es un híbrido. Es, tú tienes el fondo, pero, eh, o el índice, que, el índice y un fondo que, 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 que aporta, justamente, es, uno genera un fondo mutuo, por decirlo algo. Pero tú, cuando quieres, eh, lo vamos a ver también en las ventajas, quieres de venderlo, tienen ciertos procedimientos o tienen ciertos eh, procesos que en el ETF es mucho más ágil. ¿Por qué? Porque es como el de una acción. Es así de, de rápido, puede ser desde una materia prima o una divisa, oro, etc. Este, dicen, eh, eso es lo que tiene lo, lo bueno. Entonces, ok, pero si esa es un poco la definición, ¿dónde nacen los ETF? Justamente cómo se vio todo esto fue en 1987, en octubre, cuando la bolsa de Estados Unidos tuvo una crisis bastante fea, en la cual dijeron, ok, quiero empezar a vender. Eh, acciones, acciones, no, eh, fondos que, que querían vender porque estaban teniendo una baja de que un 20% y no lo podían hacer hasta no llegar al final del día, que era cuando se tenía que dar el momento, versus que la acción, uno, la acción la, es un botón que compra y vende mucho más rápido. Entonces, eh, imagínense la desesperación de ver que, que vas perdiendo, perdiendo y no puedes hacer nada porque tienes que llegar hasta, hasta la hora del cierre. Entonces, eso, decían, no, no me gusta. ¿Y cómo se crean? Si uno ve en una línea de tiempo, acá voy a poner los, los más conocidos mundialmente. En 1993 salen los primeros los, los Spy, que son los eh, Spy viene a ser de, de Spider, que es del Street, eh, State Street Global Advisor. Este, en 1996 le siguen los Standard Poor's 400, que es del Mid, eh, Standard Poor's Mid Capital ETF. En el 97 ya se generan los de eh, BlackRock, de los más grandes también hoy en día, las iShares, que son justamente eh, Morgan Stanley y con la unión del Barclays Google, que ahí ya nace el MCCI también, o más adelante que ahora lo, lo vamos a ver. Y en el 2001 ya están los Vanguard, que son los eh, Vipers ETF, que también son de los más grandes de, de indexados. Este, se podría decir que esto, es como empiezan a generarse, pero ok, eh, ya vivimos que en 1987 la crisis, por esa desesperación de decir no me lo puedo sacar de encima, no me lo puedo sacar de encima, qué es lo que tengo que hacer, cómo se apalancaron o cuándo se apalancaron realmente todos estos, no fue ni más ni menos que en el 2008, cuando se vivió la crisis subprime, que a partir de ahí esto ya fue un crecimiento mucho más exponencial de los ETF, estoy hablando de ETF genéricos, no estoy hablando de los eh, con criterios ESG todavía, ahí ya empezaron a decir, ok, este es un buen producto, es un buen vehículo financiero que me sirve para poder entrar y salir cuando ya veo que el precio no me sirve. ¿Cuáles son, <coughs> entrando en las ventajas de los ETF, algunas un poco ya las mencioné, primero es la forma de que se puede hacer el intercambio, el trader, como están a través de la bolsa uno lo puede hacer más fácil. El otro, que no es menor, es justamente el de los costos. Para un fondo, uno tiene el costo asociado del portfolio manager, que puede ser de entre el 1% o hasta veces más, cuando acá son costos mucho más bajos, no hay un portfolio manager eh, de por medio, pueden ser hasta el 0.5%, hay algunos del 0.23%, por ejemplo. Es mucho más, te lo hace al fin y al cabo la computadora que copia este índice y lo genera, entonces es mucho más ágil. También es la transparencia de la información. Hay muchos fondos de que por temas legales. Están exigidos a presentar la información trimestralmente. Esto es en el momento. Eh, accede cualquier inversionista, cualquier persona natural de los que están escuchando acá puede invertir en ETF sin ningún problema. Y como mencioné también otro aspecto antes, con la tecnología lo puede hacer a través del teléfono. Hay aplicaciones, tienes un broker de por medio, lo haces según el precio que te gusta y es apretar el botón y se hace instantáneamente. Eh, tienes. Que es lo, otro punto muy importante de los ETF, que siempre sean en mercados más desarrollados, más eficientes. Esto no se podría dar en cualquier lado, eh, sino tiene que existir ese desarrollo del mercado que permita justamente todos estos procesos. Eh, los líquidos, también el tema de líquidos y de gran volumen tradeados, Y esto es también un poco como a modo de sugerencia. Eh, los ETF de gran volumen son los que mejor se mueven y los que mejor rentan también. Y le pueden dar a uno cierta confianza de decir, OK, quién está de fondo y por qué entra en ese en ETF o no. Ahí justamente hablaba del, del SPY, que es el, porque también, cuando uno por volumen tiene mejor oportunidad de negociar que cuando uno solo. El, eso es financiero básico. Y lo otro es el, el valor eh, en el momento versus el NAV, el Net Asset Value, que es el del fondo mutuo. Es decir, OK, ese valor en el momento, este precio me sirve, me lo compro o no lo compro, me lo, me deshago o me lo hago de él versus el fondo mutuo que no. Y además el fondo mutuo tiene otra cosa que es la, la posición activa. Uno puede hacer el rescate o no, pero puede llevar un tiempo, en, que pueden ser hasta dos días o no, que en el mundo financiero eh, y más en el mundo financiero de hoy con la volatilidad que hay, eh, dos días pueden pasar muchísimos temas. Y por último, el ahorro fiscal que es generan menos rotación de, de activos y eso por lo tanto le genera un ahorro fiscal este al, al, por hacerlo a través del ETF. ¿Cuáles son las desventajas que pueden tener esto? Pues no siempre todo es color de rosa, como dice el dicho, sino de que puede estar el costo del broker, obviamente igual puede ser dependiendo los movimientos que hagas o no, pero más barato que el del portfolio manager. El spread de mercado a veces puede ser bastante acotado o no, de, dependiendo también un poco. Y, por último, los riesgos de contraparte. Esto es cuando pasan que son ETF un poco más exóticos, que no son acciones, sino que son, ya es un, una copia de la copia, por decirlo de una manera, que puede ser derivado, futuro, swaps. Y ahí tienes una diferencia del precio del ETF y los activos que son derivados subyacentes. Entonces, esas se pueden ser las únicas desventajas. Igual si uno ve las ventajas versus las desventajas, los ETF eh, están teniendo muchísimas ventajas y están teniendo muchísimas apariciones en, en el mundo financiero hoy en día eso como para cerrar lo que son los ETF pero si ahora entramos a los ETF que nos interesan asociados a las finanzas sostenibles es decir ok cómo puedo yo hacer esta unión para ver los ETF ESG que se están dando acá tomé dos ejemplos que son más grandes BlackRock y MCCI. bueno BlackRock obviamente eh, ese a nivel mundial, el más grande de, 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 de todas las empresas, lo que es de, de asset managers, de, de, de cómo mueven eh, los ETF o justamente lo que les mencionaba recién del, del Spy. Y ya, por ejemplo, una de las decisiones que tomó BlackRock, es decir, van a, a castigar, y esto ya ahora lo vamos a ver después en un ratito, a. 53 compañías que no están tomando ninguna acción en cambio climático. Ahí donde yo les mencionaba recién, la empresa que estaba primero, el eh, huevo, y la gallina o la zanahoria y el garrote, esto es un garrote para la empresa. Porque ya la empresa se dio cuenta de que si no empieza a tomar de alguna de esas 53 compañías a tomar alguna medida de acción en cambio climático, no van a invertir. Y ya es así, ya están con, y con derecho a voto además. Entonces, decir, listo, no invertimos. Y eso para la compañía decir, ok, si me corta una línea de financiamiento... Y no, nunca es bueno. Justamente también sacaron un estudio del Reshaping Sustainable Investing, que justamente habla de cómo la información ESG o el acceso a la información ESG va a impulsar la inversión en ETF sostenibles. Es decir, esta mentalidad del ETF que ya venía por crisis, porque si se dan cuenta, fue la del 87, se apalancaron con el 2008. Hoy en día el COVID generó una crisis también. Ya, y con el tema del acceso a la información, que también lo mencioné antes, estos ETF sostenibles cada vez van a empezar a aparecer más como alternativa. ¿Qué es lo que dice también? Fondos indexados sostenibles superarán los 1,2 billones de dólares para de aquí al 2030. Y si uno ve eh, lo naranja, es justamente el crecimiento de los ETF, eh, y abajo están los, los indexados MIF, eh, ¿cómo va creciendo proporcionalmente el ETF? Eh, está creciendo. Y estamos hablando eh, de ahí en, en un par de años nada más. Y justamente esto le va a permitir al inversionista a tomar una mejor decisión de cómo ven los índices de sostenibilidad para ver si invierte o no invierte en qué sectores. Eh, aquí ahora les voy a dejar un video. Vamos a hacerle a control. Ahí Juan te pido por favor si, si pones el primer video. Last year, in our ETF uh, sustainability products, we had $12 billion of flow for the entire year. In the first uh, in the first six months, we had $17 billion of flows. So, this is not our money. Our clients are looking to invest in more renewable, sustainable products. That's not starving other sectors. It's just a, a surge of investments in new energy, in new technologies. So I, you know so what we' are witnessing worldwide is a surge of interest in clients looking to put money in more renewable components of energy uh, and, and that surge is going to continue And so if you think about our, our energy network today, uh, we, we, are, we we're using now more renewable energy in the United States than coal that's continuing to do that. We look at that as a good thing so, um, we' we are we were re responding to our clients wishes where they want our money but, but, where they want their money to be placed Larry you're also so, uh, you're also taking a, a role' a lead role yourself you you took you even point out that uh, you, you've identified 244 companies that are making insufficient progress integrating climate risk into their business models or we took voting action against 53 yes. so you're actually you're you're you are actually you are you are you're doing certain things as an activist. And I'm just wondering whether that's an Joe, appropriate, me, appropriate role for you. Would you do it for so, pro-choice versus... Go ahead. So let me tell you what we did. We, in, in my 2020 CEO letter, we asked for companies to report on TCFD and SASB. And many companies have not moved forward, and that's what we're asking them. We're looking for better tra uh, transparency in how they are navigating their company, and that's what we're doing. We have not made big, bold uh, changes, but we're asking for better disclosure. And I don't think there's anything wrong about asking for better disclosure across the board. And I think going forward, we're going you know, we are seeing more and more companies doing that. And they're doing it because it's good business for them. You know, the one thing that is very clear in this COVID world that we're living in, beyond the sustainability world, Joe, stakeholder capitalism is only going to become more and more important. And the companies that focus on all their stakeholders, their clients, their employees, the society where they work and operate, are going to be the companies um, that are going to be the winners for the future and we do believe th these issues around social issues and how they uh, operate, and this is why we ask companies to report under SASB and under tcfd, so we can truly understand how they're navigating around um, right. this whole long-term trend of climate change. Right, but we believe more than ever before, joe, that climate change is, inv is investment risk and we're seeing that through our clients and how our clients are allocating capital. We're not denying capital to the energy companies. If if our clients want to put money in a, in the S&P or in a specific energy fund, we are not denying that. Bueno, ahí, eh, para los, quienes no conocen Larry Fink es justamente el CEO de BlackRock y como podrán ver, Él ya menciona muy bien en lo que es el tema de cómo los ETFs de materias sostenibles ya están teniendo 12 billions. cómo es, no es nuestro dinero, sino lo que los inversionistas quieren. Como pueden ver que hasta el que eh, Larry, quien, el que le entrevista, se si me equivoco, eh, le decía, eh, pero tal, pero te presentas como un activista. No, no es como un activista. Es hacia donde vamos. Ahí hablaba de los 53 empresas que van a castigar de taking boat, justamente decir, si no hacen nada en tema de cambio climático. Eso es lo que están diciendo es, queremos que se muevan forward, hacia adelante, que empiecen a tomar acción. Y vieron que no estaban tomando acción. El TCFD es justamente como las empresas hacen el disclosure en temas de financieros de cambio climático y el SASB es la materialidad, según los riesgos materiales, mejor dicho, de las eh, empresas que cotizan en, en bolsa en Estados Unidos. Es decir, y cómo presentan esos impactos que generan en materia ambiental, social y de gobierno corporativa. en los tres aspectos de ESG. Entonces, ya como pueden ver, eh, BlackRock está teniendo esa conciencia, el CEO está viendo en una carta que es famosísima, que manda siempre de forma anual: es decir, ok, no lo hacemos porque nosotros queremos, nuestros inversionistas nos están pidiendo en hacer eso. Ya nos están exigiendo a nosotros. Y ahí es como empieza la bola de nieve y como en la cadena se transfiere a la empresa. Y por eso demandan de cierta manera a la empresa que presente la información, que sea más transparente en lo que están haciendo en eso. Y también mencionó justamente de las oportunidades de los negocios, de cómo en el, en la, en el sector energético, que hoy en día es el que más está teniendo este, oportunidades de inversión, como ya ven, de, no, no, no financiamos más termoeléctricas a carbón, decía. Vemos en energías renovables. Continuando. Ahora, un poco con el MCCI, que es otro justamente del Morgan Stanley, del ESG Research. Acá es simplemente para dejar una imagen cómo ellos tienen 30 años de índices ESG. Y recuerdan que lo que dije el ETF era la copia, es decir, es el híbrido sobre el índice, pero que se puede mover como una acción. Eso es el beneficio. Estoy como que invirtiendo en un fondo, pero puedo hacer las movidas. Eh, de tradear en la bolsa como si fuese una acción de vender y comprar en el momento, pero ese índice, bueno, ahí están creciendo. Y si son esas oportunidades de índices ESG que tengan su propio ETF en ESG, eh, tienen más de 1,500 índices eh, MCCI en materia de ESG y tienen muy buenos eh, con aspectos específicos de cómo justamente uno puede invertir en algo que le, le interesa. Si vemos, por ejemplo, hoy en día, además, y estos son dos que saqué, les voy a ser honesto, los saqué medio que al azar, no, no entre los 1500 no fue nada, pero uno puede ver cómo la rentabilidad de un este, fondo eh, que incorpore los criterios ESG al, versus al que no, ahí tenemos el, el, de, ay, el de Japón ESG y el Japón... Top 700, el, la de abajo, la diferencia que tienen, cómo están rentando más los que incorporan los criterios ESG versus lo que no. Y estamos hablando desde mayo del 2018 a julio del 2020. Y esto con esta pandemia además se fue potenciando cada vez más. Si vamos también, por ejemplo, a otros ETF con criterios ESG, dejando los dos más grandes, también está Vanguard, obviamente, pero... ¿Qué es lo que está pasando hoy en día también? Por ejemplo, en Europa ya, y acá vemos el, el consumidor, ¿quién, consumidor cómo está pensando de otra manera, justamente dice que dentro del mercado europeo van a duplicar los activos entre el 2021 y el 2022. Estamos hablando de 30 mil millones de euros duplicados para fin, según los que se vean los activos a final del 2019. Después está el HSBC que lanzó un nuevo ETF sostenible, que este tiene ya un poco un foco más específico, como les mencionaba recién también, que pueden tener los de MCCI, que es justamente de aumentar el puntaje de criterios ESG de, de, de la empresa, es decir, de, 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 del fondo, en un 20%, generando además, obviamente, es a lo que apunta, la reducción del 50% de emisiones de carbono y la reducción del 50% de las reservas de combustibles fósiles. O sea, esa meta en un ETF es buenísima y seguro esto se empiece a, a, a tener más plata dentro con el correr del tiempo. Otro está el Lixor que lanzó cuatro eh, ETF y lo que me impresionó de este, por lo, lo importante que es en materia de cambio climático, de lo que justamente habla de, por el tema de los gases de efecto invernadero, es que hablan de, excluyen directamente a las empresas y lo que van a ver es... En, toda la cadena de valor de la cualquier empresa. Eso implica, si uno hace el razonamiento, de que la empresa esa va a tener que ver cómo gestiona dentro de toda la cadena de valor también con los proveedores, con los clientes, etcétera, los gases de efecto invernadero. Cosas que hoy muchísimas empresas no están haciendo, no están gestionando. Y ya ven cómo esto va a empezar a decir: ok, tengo que empezar a gestionar, tengo que empezar a ver qué es lo que hago. Por otro lado, el DWS, justamente también largo un ETF eh, indexado, que va eh, de corta duración además, y en activos sostenibles y socialmente responsables. Y UBS también manda uno, que esto es una, una nota, un quote de justamente la responsable de ETF, que marqué en rojo los temas que más me importaron, que es, primero, que superaron a sus homólogos, algo que les mostré en los gráficos recién, ya los ETF. Con criterios ESG, están dejando atrás lo que no tiene ESG. Y me animo a decir que no es solamente ETF como el producto ETF. En cualquier aspecto que empiece a incorporar los criterios SG va a ir dejando atrás al otro. Y justamente lo mismo que decía Larry Fink de BlackRock, que dice atiende las necesidades de nuestros clientes. No es algo porque se nos ocurrió, tuvimos ganas, no. Están empezando a demandar los clientes. Esto es un gráfico que le encontré muy interesante. No es de ETF, pero sí de ESG Funds. De cómo, justamente en los fondos que consideran los criterios ESG, están habiendo cada vez más aportes de dinero versus los tradicionales que casi están sacando más dinero. Por eso es lo que digo: hoy en día, eh, el que considere o el que incorpore el criterio ESG va a tener una mejor oportunidad, va a tener, un, va a tener más plata, va, va a ir generando mejores oportunidades. Si vamos ahora para más o menos ir terminando, a los herederos, porque yo puse herederos y hablé de clientes, pero sí, ¿a quiénes nos referimos hoy en día los herederos? Efectivamente, a los millennials. Sea cliché o no, guste o no, el millennial, los que se ven hoy en día, los que van a heredar el mundo, son los que van a tomar las decisiones y son los que van a empezar a decir, ok, me gustaría que sea de esta manera. Y ya lo están haciendo. Hay que considerar que va a ser la generación más rica que jamás se haya visto. ¿Por qué? Porque van a heredar toda la riqueza que generaron los baby boomers, los Chicago Boys, que son 68 trillones para el 2030, desde aquí a 10 años, que es nada, nada. Eso uno lo piensa, a ah, 10 años, no, 10 años no es nada ya, hoy en día. Y justamente hay hoy en día más de 608 mil millones que ya son millonarios y ahora... When you think about the young people who are joining firms like at BlackRock, we have a training program this year remotely. Very different, uh, very different uh, results versus being in, in office, working side by side with people. But think about these young people who are joining the workforce now. These are they, they were quite young during 9/11 in the United States. They were young teenagers during the financial crisis. And now they're entering the workforce and we have covid and they're working remotely i believe their <laughs> life's experiences are so vastly different than well my life experience i was innocent uh, and i had an, Id an idyllic childhood I think the experience of these young people today are vastly different, and their behavior is going to be different. And quite frankly, this is you know just getting back to what Joe was talking about related to sustainability and environmental. The young people in all our surveys are more vigorous in terms of the protection of the environment more than ever before. I think the existential risk of COVID, the, um, the racial inequalities that we've witnessed in the last two months. Um, I do believe the younger generation is going to be more vigorous in terms of social issues and environmental issues. And I know that in BlackRock's own workforce. And, and this, is, this is not just going to be a slow change, but I actually believe we're going to see a, an accelerated attitude towards these issues. And I do believe we, this is why I've been so uh, vigorous in myself in making sure that BlackRock is as purposeful as we can be and why stakeholder capitalism has to become the, a major component of what every business leader is focusing on. this esta es la misma entrevista que vimos antes. En el medio falta una parte nada más, pero para los efectos de la presentación de hoy creo que es lo mejor. Ahí pueden ver cómo él mismo dice, vienen con otra mentalidad. Son tomadores de decisiones de otra manera. Están mucho más preocupados por el medio ambiente. Yo siempre uso el mismo ejemplo. Una empresa, una institución financiera, una FP o de jubilación, de pensiones de jubilación, tiene la oportunidad de generar un nuevo afiliado que sea una persona de 55 años, que se va a jubilar a los 65, o dependiendo del país, la edad de jubilación por ley. Que puede tener un muy buen ingreso, pero tiene la oportunidad de generar un afiliado o otro cliente que tiene 20. 29, 30 años, ya está trabajando hace un poco, salió de la universidad, es profesional. La empresa, la institución financiera, la FP es de largo plazo. ¿Cuál es más mejor negocio? Es verdad, uno tiene más rentabilidad, pero el otro son los 40 años que le quedan de trabajo, va a ser el joven. Ese joven, ¿qué mentalidad tiene? ¿Va a querer afiliarse sabiendo en qué pone la plata o no? Y si están, la FP está financiando una empresa que tiene también, como mencionaba, por derrame de petróleo, trabajo infantil, armamento, etc. Bueno, esa, si es las instituciones financieras hoy no lo ven, ese afiliado o ese Ileña se va a ir a otra empresa, otra FP, a otra institución financiera. Por lo tanto, es importantísimo. Ahora, ya cerrando la presentación. Eh, Siempre me gusta igual como que irme un poco de lo romper paradigmas siempre tan estructurados o, o, o rígidos de lo que pueden ser algunas conferencias. Y para el cierre, justamente, antes se decía que el pez grande se comía el pez más chico, en lo que eran las empresas, las instituciones financieras, etc. Hoy en día eso me animo a decir que tan, tanto no es así. Puede ser que un poco, pero tanto no es así. ¿Por qué? Porque decían que era el más rápido se come el más lento. Sí también pero me animo a decir que tampoco están así sino que hoy en día pasa lo que es este señor no sé si todos reconocen a ese señor estuvo en Chile en, en el sur de Chile hay una ranita con su nombre y para los que sí lo conocen efectivamente es Darwin y hoy en día independiente del grande al más chico el rápido el más lento que pueden ser variables que también afecten es el que se adapta el que mejor tiene la palabra que está en moda hoy en día, la resiliencia, adaptarse. Y hoy en día, con lo que está pasando en el mundo, en cómo nos tenemos que adaptar al COVID y hacer conferencias a través de una computadora, el que no se sabe adaptar es el que menos chances de sobrevivir tiene. Y con los criterios ESG, con las finanzas sostenibles, con los diferentes productos que pueden ser los ETF, es justamente eso. Justamente eso es lo que está pasando hoy en día. Y no solo eso, sino... Esto, no sé si alguien sabe lo que es el pogo, un pogo. Juan David, te pido el, el último video. Eso es un pogo, es bailar el chocar así. Y me van a preguntar, bueno, este tipo está loco, ¿por qué presenta el pogo acá? ¿Qué tiene que ver con las finanzas sostenibles, los ETF? Estamos hablando de la bolsa de Estados Unidos, el crash del, del 2008, el 87. ¿Por qué? El pogo es cuando todos se mueven así. Imagínense que una de esas personas es una institución financiera y los que están alrededor son u otras instituciones financieras o los millennial o el regulador. El propio mercado o cualquier otro stakeholder. Estar metido ahí todos pegándose y esa institución financiera se planta de brazos. No, ¿saben qué? No, yo no quiero pegarme, no quiero moverme. ¿Piensan que se va a quedar quieto? ¿Saben cómo lo van a mover por un costado y para el otro? Eso es lo que está pasando hoy en día. Esto ya llegó para, llegar, llegó para quedarse. Ya están con los codos y los criterios SG en los sistemas financieros, en las empresas, en todos lados hasta en las universidades, en todos lados. El que no se sabe adaptar, ya lo decía también Larry Fink, adaptarse. El que no lo sabe hacer, el que no sabe responder a lo que Darwin decía, en ese povo la va a pasar no mal, lo van a sacar para afuera, la va a pasar muy mal, pues ya tienes que empezar a, a moverte. Y para terminar, ahora sí, esta es una frase que es muy, muy conocida que me imagino que varios deben saber quién la dijo, algunos capaz que no, igual voy a poner una imagen por lo, por lo menos para, para sacar una idea de una persona de muy buenas ideas, eh, esta, esta, este señor, pero algunos no estaban muy afín con sus ideas, que fue JFK, que yo la encuentro muy buena. Pero me tomé el atrevimiento, eh, no pedí derecho de autor, obviamente, pero me tomé el atrevimiento a hacer una modificación. No simplemente decir, no no preguntes a tu país lo que puede hacer por, tu, por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, sino de modificarla, decir, no le preguntes al mundo lo que puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por el mundo. Porque hoy en día, ya todo lo que estamos haciendo nosotros va a afectar al mundo, de alguna manera o no. Como somos como consumidores, si prefiero ir a comprar un producto que es de uso plástico y un solo uso y tirar o no, ya somos nosotros. Y ni que hablar las generaciones que vienen atrás. Y con esto mmm, agradezco, agradezco la invitación. Ahí tienen mi, mi correo por frente a cualquier consulta, dudas. Y agradezco nuevamente a, a Juan David y a, y a la universidad de poder darme este espacio para poder conversar de esta manera con todos ustedes. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por... El tiempo por la excelente presentación que nos permitió tener un mejor contexto acerca de, de cómo ha evolucionado el mercado de los ETF en los últimos años y, y, y me pareció también muy pertinente esa contextualización, ese marco teórico que nos das acerca de las finanzas sostenibles, acerca de qué es un ETF que para nuestra audiencia lo consideramos eh, relevante. Rodrigo, eh, sí. antes de iniciar con las preguntas, eh, quisiera eh, decirle a nuestra audiencia que... Puede consultar cualquier duda que tenga en, en el chat. Puede, eh, con el mayor de los gustos, aquí vamos a estar prestos para, para resolverle eh, las, las preguntas. Mi invitación es para que interactúen con nosotros a través, a través del chat. No sin antes decirle que por favor eh, suscríbase en al canal, active la campana, denle like al video, que eso nos ayuda para posicionar eh, esta conferencia en, en YouTube para que muchas más personas. Conozcan qué hacemos en el grupo de investigación, conozcan del ciclo de conferencias y, por supuesto, conozcan del mundo de las finanzas sostenibles y de los ETF. Rodrigo, vamos a empezar con las preguntas. Sí. Vale. Dale nomás. Vale. Mientras tanto, la, nuestra audiencia va, va también calentando motores y nos van eh, haciendo las, las preguntas a través del chat. Perfecto. Rodrigo, nos haces un contexto muy interesante acerca del mercado de los ETF. Pero ¿cómo proyectas ese mercado específicamente los ETF sostenibles? ¿Qué sigue? ¿Para ¿Cuál es el camino? A ver, como mencionaba recién y también mencionó un poco Larry Fink en su video, el tema de los eh, ETF, yo lo veo que están creciendo cada vez más y con los que vienen con criterios EG todavía más. ¿Qué es lo que también me respaldo para poder decir esto? Hoy en día ya está demostrado que frente a las crisis, por ejemplo, las estamos viviendo hoy, ya hay datos y le mostré un poco ahí en, en los gráficos, ¿Qué? aquellas empresas que consideran los criterios ESG, están sobreviviendo mucho mejor las crisis. Les está pegando mejor. Y ahí te, das <coughs> disculpa. ahí te das cuenta de que son los que incorporan realmente los criterios ESG y no los que hacen el greenwashing, por decirlo de una uh -huh. manera. Los que los ponen en sus procesos, en su toma de decisión, están teniendo menos repercusiones negativas que los que no lo están haciendo. Y el ETF y los índices, justamente, de que consideran estos criterios, y además te da la oportunidad de poder hacerlo así, el movimiento del trade, del, del producto, va, para mí lo veo como que tienen una oportunidad gigante y van a ser los que van a seguir creciendo cada vez más. Porque además, lo que mencionaba recién, el nuevo cliente, el nuevo consumidor es lo que está pidiendo. En esa, en esa línea lo veo. Rodrigo, precisamente en esa misma línea, nuestros eh, eh, audiencias a los que los casi 200 personas que están conectadas en estos momentos. Mm. La mayoría son estudiantes y dentro de la conferencia planteas algo que me parece muy relevante. ¿Dónde están invertidos nuestras pensiones? Hoy en día ese es un tema que es, es, es casi que un tema delicado. ¿Por qué? Porque eh, el tema de la información... Hay un dicho que es cliché también: la información es poder. Yo, cuando trabajaba hace muchos años en, en Price, lo y me, me agarraron de punto para toda la vida. Y le decía: No, la información es poder. El, el, inform el Insider Information, también que está tan sí. este, cuestionado y está penado por ley en Estados Unidos y en todos lados. Ese tema de la información es lo que hoy en día también se ve que está faltando mucho de las empresas las empresas no están divulgando bien. Por eso en su momento también Larry Fink, y que se creó ahora y destaca con más fuerza, es el TCFD, que es el disclosure justamente de lo que tienen que hacer las empresas, de lo que están haciendo en esta materia. El reporte de sostenibilidad podrá ser muy bueno, pero es muy cualitativo, no me sirve tanto capaz. Tendrá que ser mucho más fuerte con decir, ok, ¿y dónde está? Si hay una política para tomar una decisión, que esa decisión se vea reflejada en la memoria financiera, en alguna de mis cifras. De mis cifras. ¿Me explico? Entonces, ese tema... Hoy en día, es decir, ok, pero ¿qué criterios utilizas vos para invertir las pensiones de los, de los, de los que están est escuchando acá? Vayan y pregúntenle a sus afores, es decir, ok, pero ¿qué criterio utilizas para invertir? ¿Estás invirtiendo en algo que a mí me interesa o en algo que a mí no me interesa? Porque me muestras la rentabilidad, me muestras el riesgo, lo que, que por ley tienen que hacer también, cómo diversificar, etcétera, pero yo no sé. Ese hijo, es yo tema... creo, perdón, yo creo sí. que esa es la tarea, no solo para nuestros televidentes, eh, sino también para nosotros, yo ya lo hice algún tiempo, es ir a preguntar en nuestro, en nuestro fondo de pensiones, venga, ¿y dónde invierte mi dinero? Sí, es, es así. O sea, y hacerlo, ver el portfolio manager, quién es, que capaz que te presentan las primeras 10 empresas donde invierten, pero eso es mucho más grande el listado, o sea, todo eso tiene que empezar a cambiar. Tiene que empezar a cambiar. Así que eh, creo que el tema de, de la información... Y, y de la transparencia es un punto que no, no es menor y que va por ahí también. Muy bien. Rodrigo, en términos generales en finanzas sostenibles, ¿qué crees que aún no está maduro? ¿Qué crees que aparte de ETF, ¿qué otro producto podría desarrollarse en, en, en función de las finanzas sostenibles? Eh, capaz que dentro de lo que es las finanzas sostenibles, como productos ETF, yo creo que lo que va a cambiar es como decir, porque uno habla de inversión responsable, de inversión sostenible, para mí lo que va mutar con el tiempo, con los años es la inversión que no considere, porque a ver, a ver, ¿cómo decirlo? hoy en día sobresale, no, que se creó el ETF con criterios CSG o en bonos de carbono, o la inversión de impacto la inversión responsable o esto pero como que son los raros, los diferentes, para mí en un futuro lo que va a tener que pasar es todo lo contrario va a ser la norma eso y va a decir, todavía queda un fondo que no incorpora los criterios CSG o que no considera el desarrollo sostenible eso va a ser como que... Eso, eso van a ser los anormales. Efectivamente. Sí. Eso van a ser los anormales. Y creo que hacia allá es hacia donde va el mundo. Total. Eh, Rodrigo, vamos un poco acá con, la, con nuestra audiencia para que nos pregunta Julián eh, Tibana. Antes de, de leer la pregunta de Julián, los invito también para que nos envíen más preguntas en el chat para generar este espacio. Recuerde que este es un espacio de, de, de reflexión. Estamos... Eh, atentos a, a responder las preguntas respectivas. Julián Tibana nos pregunta: Como futuros inversionistas en ETF desde Latinoamérica, ¿qué impacto tienen las tasas de cambio en nuestra rentabilidad? Lo que pasa es que el, el, el ETF va a rentar, tú tienes el, el índice que. Lo tienes normal y con los criterios SG, pero con la tasa. De... Ahí no sabría decirle muy bien a qué se refiere con la tasa de cambio. Con las tasas de cambio hoy en día están en los récords históricos más bajos, sí, sí, sí. pero no quita que tú puedas rentar según por, por, por el índice, por el, por el fondo. Vale, muy bien. Rodrigo, como un experto en finanzas sostenibles, ¿cuál es esa primera piedra, ese primer paso que deben de dar las empresas para incorporar? La sostenibilidad. Digamos, una empresa quiere, quiere enrutarse en, en el cuento de la sostenibilidad, quiere enrutarse en, en, esa nueva, en ese nuevo normal que es de, que para nosotros que estamos desde hace algún tiempo en esto, ya no es un nuevo normal, sino ese es el, ese es el camino, ese, ese, ese debería ser el normal, ¿cierto? Efectivamente. ¿Qué les recomiendas a, a, a esas empresas que están en función de, de querer incorporar los criterios ASG? Mira, te voy a ser honesto. Yo creo que hoy en día eh, el COVID ha dejado más cosas negativas que positivas. Pero dentro de las varias positivas, eh, creo que les da oportunidad a las empresas de considerar y decir: ok, eh, veo que todo lo que tiene que, como mencionaba recién, todo lo que tiene criterios CSG o la sostenibilidad le está yendo mejor. ¿Cómo le incorporar? Incorporar yo. Entonces, ¿qué paso? ¿Cuál es mi primer paso para hacerlo? Que capaz que por esto se empujan por el maldito COVID y perdón, mi, mi francés, pero que capaz que por esto se empujan. Primero decir yo como empresa tengo que conocer efectivamente todo mi proceso, toda mi cadena de valor, toda, tanto con hacia afuera, con los proveedores por un lado y también con el cliente hacia el otro lado. Y dentro de todo ese proceso, ¿dónde puedo ser yo más sostenible? ¿Dónde puedo mi criterio, que puede ser la E, ambiental, la S o la G? tiene mayor relevancia en dónde tengo que modificar. Si tú no haces una, un diagnóstico inicial de tu empresa para saber dónde estás parado primero, qué es lo que tengo, qué es lo que no, no tendría que tener y qué es lo que tendría que tener, también esto va de la mano, qué recursos dispongo para poder hacerlo, si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, qué es lo que me genera una mayor, eh, a un mayor beneficio a un menor costo, eso es un análisis que tienen que hacer todas las empresas, pero eso tiene que ser en base a su negocio a lo que hace, tú tienes los riesgos asociados al negocio y los indirectos, eh, los directos. Tú, tú, estoy hablando como institución financiera, los asociados en, al negocio, los riesgos de una institución financiera es las inversiones, a quién le doy la plata, qué es lo que mi cliente me puede traer como riesgo para mí. No es lo mismo para un banco medir su huella de carbono propia versus la huella de carbono de toda su cartera de clientes. O sea, un banco me, cuando los bancos dicen no que mido mi huella de carbono, que tengo huella hídrica, que reciclo papel es buenísimo, son muy buenas, pero eso lo haces tú en tus oficinas, que tus eh, directores viajan menos en avión, etcétera, que muy bueno, pero a quién le estás prestando plata a una institución, eh, a una minera, ¿qué es lo que hace la minera? ¿Qué es lo que hace la extractiva? ¿Qué es lo que hace la forestal? Que ahí está el tema, entonces. Dependiendo de la empresa, dependiendo del negocio, lo que se dedica es decir, ok, ¿dónde están mis riesgos? Por eso es lo que decía también Larry Finn de el SASB, esta matriz de materialidad, ¿dónde están los verdaderos impactos que yo genero? Eso creo que es el primer punto. Excelente, excelente, excelente lo que nos, lo que nos planteas acá, eh, Rodrigo, y me quedó sonando algo de, de, de dónde están invirtiendo nuestros recursos. De esta manera consideras que, que los stakeholders, en este caso nosotros como clientes de las de las AFPs y los fondos de pensiones, eh, tendríamos, eh, de alguna manera direccionaríamos el rumbo de esas de ese tipo de inversiones. Es decir, nosotros decimos, hey, venga, eh, eh, estructúrenos un portafolio, díganos exactamente, eh, dígame cuál es la, 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 de mi portafolio cuánto se está yendo a empresas que tengan eh, un componente ASG positivo. Mira, eh, te voy a responder con un ejemplo que capaz que no es tan directo, pero espero que sirva. Me imagino que todos conocen a Greta, Greta Thunberg. Deben saber quién es. Famosísima, la primera niña que fue portada de Time más joven en la historia de la revista. Bueno, ella empezó todos los viernes sentándose enfrente al Parlamento con un cartel sola. Está, tuvo un año y algo. ¿Pero qué logró ahora? ¿A qué voy con esto? nosotros, clientes, stakeholders, uno de los grupos de, de interés de los stakeholders, o no, uno empieza, hey, a mí me interesa, pero acá ya considera que tiene 618 mil millonarios, millennials en el mundo, que ya vienen con esa mentalidad, hey, a mí me interesa, y son los que al fin y al cabo, por ser los millonarios, van a invertir y van a meter plata de esa manera o van a querer. O cualquiera, no tiene por qué ser millonario, no, puede ser cualquier persona en el que diga, ok, me interesa saber cómo inviertes mi plata. Si, de a poco los afiliados empiezan a mandar correos a las AFP o a las empresas de jubilaciones y de pensiones. Hey, quiero que me empieces a, a divulgar mejor esto. No estoy conforme, no estoy conforme. Si un buen gerente de inversiones o de comunicaciones en la empresa va a decir, esto me puede generar ruido. Tengo que cambiar mi forma de, de ser frente al mercado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Claro, si me le pasa y dicen, no, no tomamos los criterios SG en ninguno de nuestros procesos de inversión. No va a querer salir con eso, porque va a salir mal parado en la foto, por decirlo de una manera. Entonces se va a ver obligado capaz a tener que incorporarlos. Hoy en día en Chile, a modo de ejemplo, está una mesa creada, que es la mesa de finanzas verdes, entre el Ministerio de Hacienda, también trabaja el Ministerio de Medio Ambiente, está apoyado por UNEPFA y por la Embajada de Inglaterra, este, en el cual justamente se comprometen todas las empresas de instituciones financieras a través de sus gremios. La asociación de AFPs, la de bancos e instituciones financieras, la de seguros, también corredores, este AG, eh, AGFs, Administrador General de Fondos, a decir, nos comprometemos a hacer una hoja de ruta, a empezar en tres cosas. Primero, incorporar los criterios SG en nuestras políticas de riesgo o en nuestros procedimientos. Y segundo, en ver no solo el riesgo, sino en productos que a, en, tengan un enfoque en temas más sostenibles o que incorporen los criterios SG. Pero esas cosas se están dando todavía de a poco, se podría decir. Pero me animo a decir que en el resto de Latinoamérica o en otros lados, esto todavía no, no llega de esa manera. De acuerdo. Rodrigo, eh, una última pregunta y viendo mm. mucho más allá de, de, de los bonos verdes como uno de los principales mecanismos de financiación sostenible. Eh, consideras importante el, el desarrollo de productos eh, financieros con, con enfoque eh, ASG. O sea, ¿cómo la banca tiene que también innovar en productos para poder atende eh, atender las necesidades del mercado en términos de ASG? La banca, eh, a ver, como dice un dicho también, de uno come la gallina y engorda, ¿no? No, no pueden hacer todo eso muy rápido, pero paso a paso. Eh, es, los productos, que tiene actualmente la banca, hay que ver, OK, ¿cuál puedo llevarlo hacia un criterio más SG o más sostenible? Un ejemplo bien simple y más cómodo puede ser los créditos hipotecarios. Hoy en día, yo cuando trabajaba en un banco en el 2013, 2014, me junté con el IFC para tratar de armar un fondo de inversión dentro del banco que lo administrara para el sector inmobiliario, para, cuando se, eh, para el sector sí, inmobiliario de construcción, y por ende también para los créditos hipotecarios, es decir, ok, tengo la oportunidad de financiar dos edificios, no, voy a financiar el que tiene más eficiencia energética, aislamiento, esto lo otro, versus el que todavía no tiene nada, que, bueno, eso, generar un producto, y ahí tú ya entras en un sector, que es el de la construcción e inmobiliario, y ya les empiezas a demandar para poder decir, ok, te voy a financiar, pero no, no me sirve que tengas una caldera, por decirlo de una manera, que es de agua caliente para todo el edificio, que es lo menos ineficiente que hay en eficiencia energética, versus algo individual que cuando realmente se usa, que me consuma la energía o no, o que tengan paneles solares, o que te hay muchísimas cosas. Los bancos tienen que ver primero qué es lo que tengo que ya puedo ir mutando, transformando. Ni que hablar, el sector energético, como mencioné antes, ya es un producto para decir, ok, no financio más termoeléctricas, me voy con eh, renovables. Lo que pasa es que eso también va de la mano con lo que está pasando a nivel país, por ejemplo en Chile, que se está cambiando toda la matriz energética y en las licitaciones de proyectos de energía se presentan eólicos, fotovoltaicos, biomasa, hídricos de pasada, que no generan tanto impacto ambiental. O sea, ya se, los diferentes players se van alineando hacia ese mismo. Bueno, en otras cosas, en otros sectores y en otras industrias... Los players todavía no se están alineando de esa manera. Y eso es lo que está faltando. Entonces hay que ver quién es el que da el primer paso capaz que empujando al otro. Es como que sacarlo de la zona de confort. De alguna manera es alinear la oferta y la demanda. O sea, si Efectivamente. Se cree... decir, básico de economía. Tenés que alinear el cruce de las dos líneas. Tienes que hacer eso. Pero hay Uy. que ver quién, quién toma un, un rol más importante. Primero, porque puede, porque debe. El deber fiduciario no es menor. Lo tienes que hacer también dependiendo de la institución financiera o porque te van a terminar exigiendo. Rodrigo, respecto a este tema de, de productos financieros inmobiliarios, para el sector inmobiliario, en, en septiembre eh, o la primera semana de octubre tendremos una conferencia sobre hipotecas verdes. Así que los, los invitamos para que sigan conectados en el, en el ciclo de conferencias en economía, finanzas y sostenibilidad. Los invitamos para que se suscriban. Eh, Rodrigo, por último quisiera preguntarte si tienes algo más que nos quieras compartir, eh, un mensaje adicional. Eh, no, mira, agradecer nuevamente la invitación, capaz que, obviamente no, no, no sé si lo logro o me encantaría, pero que se queden como que rumiando, pensando la idea de decir, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Qué, ¿O qué puedo hacer yo? ¿O si me interesa hacer algo a mí? ¿O cómo lo puedo ver? porque es algo que nos gusta, ¿no? igual también nos afecta hasta en nuestros bolsillos a veces. ¿En qué banco estoy? ¿Ese banco me interesa? ¿Qué condiciones me da? ¿O qué le puedo yo pedir al banco que empiece a hacer estas cosas? O sea, pero es algo que va más a, a nivel personal, uno lo, lo vive de, de una manera y no, no puedo capaz que transmitir eso en, en el resto, pero me encantaría. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que se conectó, todo, o que está conectado todavía en, eh, con nosotros tenemos Rodrigo eh, alrededor de 200 personas eh, que han estado conectados con sí. nosotros por toda Latinoamérica eh, muchas gracias a todas aquellas personas que van a ver el video después eh, cualquier duda inquietud pueden con, eh, contactarse con Rodrigo o con el grupo de investigación estamos atentos para que eh, también nos den insights eh, comentarios sugerencias esto estamos en, estamos en constante Constante aprendizaje en, en términos de webinar. O sea, que de, de antemano también mil disculpas por el impasse que tuvimos al principio del micrófono. En 30 webinars, primera vez que nos pasa, pero bueno, algún día tenía que pasar. Nah, pero todo bien, todo bien. Gracias a Dios lo pudimos solucionar y, y la conferencia llegó a buen término. Eh, muchas gracias a todos, a nuestros estudiantes, a, a todas aquellas personas que nos eh, ven también desde Chile. Eh, Uruguay, Argentina, Estados Unidos. Un saludo a, a Oscar Santa Coloma que se conecta desde Estados Unidos y a todas aquellas personas que, que, que nos ven. Eh, nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves vamos a tener una conferencia titulada El Mercado Internacional de Capitales y el Desarrollo Económico, Caso Bancolombia Colombia, eh, con el doctor Jorge Londoño Saldarriaga. Él, es, él fue presidente de Bancolombia y nos va a contar la historia de la emisión de las ADRs de hace 25 años. Así que eh, nos vemos el próximo jueves, sigan conectados, muchas gracias por estar con nosotros. Rodrigo, un abrazo, eh, eh, muchas gracias por compartir su tiempo, su conocimiento y esperamos que esta sea la primera vez que nos acompañas y que en el futuro también vengas y nos compartas todo tu conocimiento. Muchísimas gracias por la invitación, Juan David, y también agradecer nuevamente a, a la Universidad Nacional de Colombia y feliz de, de ir para allá a visitarlos y, y hacer esto presencial. Hubiese sido muy divertido también. Es, es lo ideal. Otro aspecto muy importante, Rodrigo, antes de finalizar, que veo que eh, la mayoría de nuestra audiencia hoy conoció algo, ya que de finanzas sostenibles en el ciclo hemos hablado mucho, creería yo, mucho, mm. pero no lo suficiente ni lo necesario para permear, pero eh, hoy conocieron qué son los ETF, primero, segundo, eh, y vieron la importancia de los ETF sostenibles y a dónde va el mundo de las inversiones. Efectivamente. Me parece clave. Una feliz tarde, muchísimas gracias a todos, que les vaya muy bien, abrazo, Rodrigo. Bien, muchas gracias. Chao. Saludos a todos. Chao. Hasta luego. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.